gustaría conseguir hasta un 95% de descuento en tus juegos favoritos? Pues visita kingwin.net. Si quieres saber más, link en la descripción. Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un episodio de The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Vamos a hacer una run con Gridier. Como veis, tengo una win streak de menos 4, porque he intentado grabar este episodio ya varias veces. ¿Sabéis cómo es Gridier, vale? Gridier tienes un mal comienzo y tienes que o morirte o reiniciarlo 30 veces hasta buscar un buen comienzo. Así que vamos a intentarlo otra vez, ¿vale? Digo otra vez porque, bueno, los vídeos fallidos que no habéis visto, yo sí, ¿vale? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ve estos! Estas son las cosas que yo quiero. ¿Cómo funciona Dead Eye con el cuchillo? No funciona directamente, ¿no? Creo que no funciona Dead Eye con el cuchillo. No sé, no lo sé. Pero bueno, Dead Eye, el cuchillo de mamá es una victoria. Casi. ¿O no? Depende. No, no funciona la marca esa. O sea, Dead Eye con cuchillo de mamá no funciona. Qué pena, la verdad. ¿Podrían correrse algún tipo de sinergia? Aunque no todo está ganado, ¿eh? Si tienes cuchillo, lo suyo va a ser un poquito de defensa, ¿no? Un wafer, algo de eso. Con el cuchillo tienes mucho terreno ganado ya, ¿eh? Ya sea en Gridier, contra Delirium, contra cualquier boss. El cuchillo de mamá es increíble, tío, este objeto. Vale. Facilito, ¿no? ¿De aquí quiero algo? Stem cells. Igual no, ¿eh? Es que... qué roto está, tío. Qué roto está. De locos. Es que es free win este puto cuchillo. Por cierto, voy sin mods, ¿eh? Para que me digan, no, los mods tal. Solo tengo el de la descripción de ítems. Nada más. No tengo ningún otro mod, ¿vale? Voy vanilita. Voy full virgen. Me está gustando jugar sin mods. Me está gustando, aparte del rendimiento. Por 10 que tiene el juego. Porque justo siempre que juego con mods, tío, el rendimiento se me va a la puta. Primera jeringuilla. El tier delay se ha ido a la puta. No pasa nada. Al menos tenemos otra jeringuilla aquí. Uff. Pom, pim, pom, pim, pom, pim. Placenta está bien, la verdad. Tres corazones tenemos ya. Qué bueno. Me gusta, I like it. ¿Qué me das, bebé? Lepro, si recibir daño hace aparecer un orbital protector, mejor dicho. Vale. No está nada mal, ¿eh? Lepro, sí. No es un gran ítem, pero no es un mal ítem. La putada es que si me baja el tier delay, tardo mucho más en cargar la distancia de lanzamiento al cuchillo. Por eso, aunque el cuchillo no sea una lágrima, funciona más o menos como tal. Y perder distancia, pues es una putada con el cuchillo. Aunque bueno, tampoco es una putada del todo, ¿eh? Porque si tienes mucho, también es un poquito difícil de controlar. Igual un término medio siempre es lo mejor con el cuchillo, ¿eh? Vale, sencillito por ahora, ¿no? Vale, campeón muerto. Bien. Encima tenemos segunda jeringuilla. Qué rico. Sí, el halo. El halo nunca puede faltar. Let's go. El halo, me encanta. Lo he pulsado sin querer, ¿eh? Lo he pulsado absolutamente sin querer. De hecho, puedo llegar a morir, creo. No veo.
¿Dónde está el boss? Vale. Es que no veía, tío. Vale, me llevo esto. Y me voy a llevar el corazoncito, porque me hace falta. Joder. ¿Ves? Aquí me está haciendo falta tener más distancia de lanzamiento. Vale. Qué nervioso me... ángeles. Full mapping para poder ver todo. No tengo bombas, no tengo nada. Vamos. Vale. Sí, iba a decir que si lo hacemos rapidito nos hacemos otro más, ¿vale? Nos hacemos un par... ¿Qué es esto? Jarra de moscas. Vale, Binky me gusta. Menos 5 de tier delay, qué pasada. Menos 5, tío. The Soul. Me gusta. Me gusta The Soul. Podemos hacernos un 2x1, ¿eh? Sigamos rápido. Joder, macho. Uf. Chicos, todavía quedan 2 meses para Repentance. Buah, ¿qué hacemos para hasta entonces, tío? Para hasta entonces. No sé si está bien dicho. Para esperar hasta entonces, chicos. Es que, a ver, me quiero jugar Revelations, pero Revelations puede que no me dure tanto. O sea, ¿cómo voy a subir yo 60 capítulos? ¿De qué? ¿Sabéis? Tengo un dilema ahora mismo con el tema de Isaac. Porque, ya está, me quedan un par de capítulos de los desafíos que quedan. De... los Gridier y poco más, ¿sabes? Algún otro desafío oculto, un R-Run, algo de eso. Y la verdad que poco más. Me quiero llevar eso. Tengo un dilema con eso que no sé muy bien cómo afrontarlo. Bueno, dilema no es la palabra. Es incógnita, mejor dicho. Hostias, este cabrón. Como odio este boss. Lo odio con todas las fuerzas de mi alma. Vale, voy a llevar una llave. La palabra es esa, incógnita. Joder, macho, todo el mundo tira puto Brimstone aquí. Vale. Stigmata, perdón, sangre del mártir. Un objeto que sale bastante poco, A mí me gusta. Te da daño y te da un 50% de multiplicador de daño si tienes el libro de Belial. Por lo cual a Judas le viene muy bien, ¿Judas es? Sí, ¿no? Vamos rápido, chicos. Vamos a intentar ir rápido para sacar otro Gridier después de este. Bombak. Bombak no está mal. El monedero. Mira, tears up. Pum, pum, pum. Eso está guapo, Eso está bastante guapo. El D6 está muy, pero que muy bien. El safety pin no. El D6 me gusta, ¿vale? A ver que no veo a los bobos estos. Uf. No lo veo, tío. ¿Quieres dejar ya, bobo?
Cuidado con estos, que tiran creep y son una mierda. Cuidado. Uf. Dios, hay que tener cuidado con tantas cosas. Vale. Yo quiero un zoom. Ah, me quedé a uno, ¿en serio? Vale, easy. Qué grande, ¿no? Como de otro color o más grande. El Gurdy este. Vale, voy a llevarme el de 6. Voy a meterle un reroll a esto. ¡Pum! Cubo de carne. Bueno. Bueno. No está del todo mal tampoco. Tengo bombas, así que... ¡Pum! ¡Dios! 15 monedas. ¡Qué poder! Y me voy a llevar el Funny Pack. ¿El Odd Mushroom vale para algo? No, ¿no? Porque no queremos el Tier Delay, no nos hace falta. Este tampoco me gusta. Este tampoco. El Funny Pack nos vale la pena. Soltar un pickup cuando recibimos daño. La verdad es que no es tan esencial, yo creo, ¿eh? Joder, macho. No le doy, tío. Vale. ¡Pum! Vamos a matarlo, ¿eh? Que aumentamos el drop del siguiente ángel. Ahora tu casa, bebé. ¿Te imaginas que hubiera un Mega Satán en Gridier también? Yo, tío, yo le daría más valor a Gridier, te lo juro. Yo reworkearía este modo de juego porque tiene muchísimas posibilidades. Vale, me gusta. I like it. Para empezar, pondría más voces finales. En lugar de Gridier, también pondría, por ejemplo, pues, Envidia, Ultra Envidia, pondría Ultra Codicia, Ultra Arrogancia, todas esas cosas, ¿sabes? ¿Arrogancia? Soberbia, perdón, Ultra Soberbia, cosas así, ¿sabes? Voces finales, en lugar de que solo sea Avaricia, pues pondría los otros pecados en Ultra también, con sus fases y sus cosas, bastante guapo. Pondría un Mega Satán también modificado, un Mega Satán nuevo, para aprovechar si sacas las llaves de Los Ángeles. No sé, tío, le daría un poquito más de variedad. Quedaría guapo, ¿no? Las lágrimas se convierten a los enemigos en oro. ¿Eso se aplicará al cuchillo? Yo creo que no, pero bueno. O sea, lo dudo profundamente de que esto aplique... Eso, pero bueno. Por probar, la verdad. ¿Qué cojones, tío? Ah, pues sí, ¿no? ¿Veis lo que os digo del zoom? Que no sería tan mala idea, tío. La verdad. Joder. Acabo de perder como dos corazones, ¿no? Ahora con la bobada. Cuidado. Vale. Bien. Ya está listo. Dinerico. Aquí placebo, no lo quiero. Belly button. Vamos a romper esto. Vale, me llevo esto y... No me he dado cuenta que aquí había un... esto. Qué malas son las habitaciones secretas que no están reworkeadas, de verdad, ¿eh? O sea, las habitaciones secretas vanilla son... pochetas, ¿eh?
Buena. Buena. Vaya paliza le he dado. El Swarm Protector. Este es súper raro de ver, ¿eh? Es un orbital que gira a tu alrededor, junto con el cubo de carne, el leproso y demás. Hace 105 daño por contacto. Creo que es el segundo orbital que más daño hace después de Daga del Sacrificio. Bloquea proyectiles y... Mira, bloquear 10 proyectiles en una sola habitación te da un corazón eterno. Eso no lo sabía, fíjate. Eso no lo sabía. Ahora vamos aquí. Qué raro las putas arañas, ¿eh? ¿He entrado aquí? No, pues entramos. Why not? Me mata. Una recompensa de mierda, pero bueno, aquí. El carbón me lo va a llevar, aunque creo que no. Bueno, me va a llevar eso también. Iba a decir que no me afecta el carbón con el cuchillo, creo, ¿eh? O igual sí. Creo que sí, ¿no? ¿Se hace más grande? No, no. ¿Así que algún corazón negro? No, mala suerte. Vámonos, bebés. Judgment. Qué bueno. Joder, pero ¿cuántas cosas me va a dar este tío? Perks, no recuerdo lo que es perks. Speed. Poder para siempre. Pills, pills, pills. Esto me renta. Wheel of Fortune. No me vale para nada. The Sand me cura. Pero bueno. De corazón. Vale, batería negra. No vale para nada la batería negra, la verdad. Pensándolo ahora fríamente. Blood Clot. Creo que tampoco nos vale para mucho, así que igual meto un reroll. Voy a meter un reroll aquí. Otra jeringuilla. Spoon. Vale, ¿The Sand me curaba entero? A ver. Sí, te cura entero. Voy a guardarlo para el boss. Y esto me da corazones azules, así que me lo voy a llevar. Papeles del divorcio me gusta, un corazón de hueso. Eso me gusta, así que puede que me lo lleve. Este trinket no es malo, porque en la batalla contra Gridier también hay muchísimos corazones. Perdón, monedas. Con sus propias lágrimas. Y con las estatuas que hay por ahí y demás. Au. No, esto explota. No, tarde. Vale, un momento, pago el pío. Me gusta. ¿Qué queda vivo por ahí? Queda un fantasmilla. Por eso no se iban las máscaras. Mira, un corazón eterno me lo acaba de dar el Swarm Protector. Vale, listo. Power Peel, me gusta. Pheromones. Y de aquí no voy a llevar nada. ¿Ves? Imagínate este bicho, pero en ultra. Con su fase, su dificultad y tal. Está guapo, ¿no? O sea, a mí me molaría, tío. Que utilizaran los otros pecados también. Me molaría bastante, tío. Dios. Un momento. Vale, ¿ahora qué? ¿Bobos? ¿Ahora qué?
Ah, podía haberle hecho reroll. Podía haberle hecho reroll al agua esta. En lugar de cogerla. Bueno, da igual. Me voy un poco rápido. Eso no estaría para nada mal, Poder llevarnos eso. Es que no estaría para nada mal. Vamos a ver, vamos a coger corazoncitos. He perdido el corazón de alma porque se me pone en el corazón de hueso. No tiene sentido. Vale, ¿qué hace Perks? Un momento. Ah, vale, recibes la mitad solo. Pues Perks me gusta mucho. Perks y The Sun, tío. Perks y The Sun son must, yo creo, Voy a llevar Perks. Creo que es más esencial Perks, o sea, recibir mitad de daño ahora con Gridier, que curarme entero. Porque curarme me voy a curar con las lágrimas, ya verás. Con las lágrimas, coño. Con las monedas que hay. Lo que pega el cuchillo a Gridier. Lo que pegas con el cuchillo al bobo este. Hombre, si coges la moneda estoy jodido, ¿sabes? ¡Ay! Perks, tío. Qué tarde lo he tirado. No pasa nada. ¿Ves? Todo esto lo cojo y se transforma en corazones. O, bueno, algunos. No todos, evidentemente. Ah, solo absorbió uno. Vale, ya solo me quita la mitad, ¿no? ¡Joder! Lo más molesto, este boss, sin duda. Los putos ads. Y las monedas esas que caen del cielo. Estas. Pesado eres, chico. Eres muy pesado, Ah, qué asco das. Da igual. Cuanto me pegue, suelto monedas. Si no, pues mira, destruimos esta mierda. Cogemos, se transforman en monedas. O sus propios ataques. ¿Ves? Estas lágrimas que él me suelta. Estas monedas, perdón, con sus ataques. Mira, las transforma en corazones. Ya está. No puedes ganar, bebé. No puedes. Mi sinergia es muy buena. Quítame todo lo que quieras. Te vas a comer tremendo pingo. Que te comes tremendo pingo, loco. Pero mira, pingazo que te comes. Au. Soy inmortal realmente. Voy a melee, sobrado. Me chupas tres pingos. Espérate, tampoco nos calentemos, Sí, me caliento. Me caliento, chicos, me da igual. Que me chupa tres pingos, crack. Hasta luego. Sack of sacks. Saco de sacos. Saco de sacos. Vale, pues una más, ¿no? Chavales. ¿Quién queda? Ah, Blue Baby, no. Blue Baby, no. Bueno, hay que hacerlo, chicos. Una buena sinergia, porfa. Vale, monstruo me gusta. No me desagrada. Bueno, la palabra realmente es no me desagrada. Eso no lo voy a coger.
A menos que consiga volar de alguna manera. Gracias. No tengo para llave, no tengo para nada. Ya romperé las cacas, ¿eh? Chico. Pero, ¿por qué no muere? Vale. Dios bendito, se me están acumulando muchos. Vale. ¡Oh, una moneda azul! ¡Joder! Las moscas amarillas, ¿aquí dónde las ves? ¿Tienen unos, ves? Tienen unos patrones de movimiento tan raros. Joder. Estoy jodido, ¿no? Con calma, que es la última ya. Uf. Ay, qué asquito. Corazón y medio me queda ya. Me llevaré Rob Liver, supongo. Dead Eye. A ver, me llevo un Rob Liver. Supongo, no me queda otra, a ver, vida, ¿sabes? Aunque bueno, en lugar de Rob Liver, igual tendría que haberme comprado dos corazones azules, ¿no? Habría conseguido lo mismo, gastando menos. Hostia, la marca no me vale de nada, ¿eh? La marca de la muerte no me vale de nada con pulmones, creo. Los pierdo súper rápido. Sí, tendría que haber comprado esto en lugar de... Bueno. Habría conseguido lo mismo, que son dos corazones, gastando 5 monedas menos. El clavo o la Biblia negra, ambos son muy buenos. Ambos son lo que necesito con este personaje. Más que la Biblia negra, de Nail es mejor. Cada vez que lo active me va a dar daño. Ta tan tan tan. Lo único que la Biblia negra me da corazones negros. El clavo me da azules, ¿no? Creo que el clavo son azules. Vale, me gusta. Menos 8, lo cargamos un poquito más rápido. Vale, me gusta, me gusta, me gusta. Me pone cachondo. Monedicas, monedicas. Ok. Azules, sí. Los del clavo son azules y los de la Biblia negra son negros, que son mejores realmente. Sobre todo en este modo de juego son mejores. Daño masivo y tal, es worth. Pam pim pam pim pam pim pam. Coño.
Herier. Va, esto era Curse of the Maze, que me da bastante igual. ¡Ah, joder! Necesito un puto zoom en este juego, tío. Llamadme loco, ¿eh? Vale. Dios, qué one shot le he pegado. Okay. Mierda, Herier. ¿Ya? Patita de Guppy no me vale para nada. El Licher está guapo, pero... bueno, el Licher regenera vida, lo que al tener vida azul no me vale para nada. No me vale nada de lo que me está ofreciendo. ¡El puto diablo! Esto no me vale. El D6 tampoco me vale. La llave. ¿Esto qué es? Ácido sulfúrico. Vale, el ácido sulfúrico, es verdad. Tienes la probabilidad de abrir puertas o romper rocas con tus lágrimas, tío. Está guapo, ¿eh? Mola, ¿eh? Mola bastante. Mola mucho, tío. Con el puto ácido sulfúrico. Vale, profundidades. Aquí me puedo llevar. Me puedo llevar el Magic Scrap. Y ya. A esto disparas un ojo que atraviesa toda la sala y va haciendo daño a los enemigos y tal. Y la carne, pues un corazón y algo de daño. No está tan mal. No es gran cosa, pero mejor que nada, ¿no? Ah. Coño, qué susto me ha dado la lágrima del ojo, ¿eh? La puta es que como disparo tantas lágrimas, pierdo el beneficio de la marca, tío. Porque alguna lágrima se falla, ¿sabes? A veces no, a veces lo mantengo, mira, lo mantengo. Pero ahí lo he perdido. Vale, estupendísimo, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Estupendo, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta cómo van las cosas. ¿Hay algo aquí que me interese? Baterías. Me interesan las baterías nada más. Vaya paliza, ¿no, crack? Hasta luego. Puedo hacer así. Y así. Bueno, y de hecho puedo hacer así. Vamos, full vida. Y ahora cuando pasemos de piso, lo volvemos a hacer. Lo malo de los pulmones, tío, es que solo puedes dispararlo cuando están cargados a tope. Estaría bien dispararlo como la chocolatada, ¿sabes? Que da igual que lo cargues todo.
Puedes dispararlo sin cargarlo del todo, entonces en los pulmones, si lo cargases, si lo disparases sin cargarlo todo, pues que dispare menos lágrimas, ¿sabes? Pero bueno, ya estoy pidiendo demasiado, ¿no? Au. Esto no está nada mal, el bebé. No matter. Abaddon. No está nada mal. De sal no me vale de nada, ¿eh? Porque como te cura vida roja. Y vida roja no tengo. Pues simplemente lo vamos a utilizar para revelar el mapa. Y ya estaría. Sintol. Aparecen más monedas. ¿Eso funcionará en este modo de juego? ¿Esto funcionará en este modo de juego? ¿Que aparezcan más monedas? Yo creo que no, ¿no? Lo he utilizado antes de tiempo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esa gritadera? Se ha arrinconado aquí, ¿eh? He fallado. ¡Quita! Ya basta, por Dios. Dios, qué cantidad de lágrimas. Complicado de esquivar, ¿eh? Cuidado que no cargue. Oh, no. Realmente con la build que tengo, matar a Gridir va a ser complicado. Coño, ¿también a este tío? Tres bosses, ¿sabes? Joder, ¿alguno más, tío? Joder. Qué bien hecho este combate, ¿no? Oh, ahora Krampus. Dame el Lumpos Coal y triunfas. ¡Mierda! El Lumpos Coal habría sido increíble aquí, ¿eh? Vale, me voy a llevar el Sintol. Me voy a llevar esto. Y me voy a llevar. Me voy a llevar esto también, ¿eh? Por si acaso. Por probar. Las lágrimas dejan creep y el creep es de 30 años por segundo. Ah, que no había entrado aquí todavía. Vale, pues adiós. No está mal, ¿eh? Este piso no está nada mal. Este no está nada mal. Tengo un corazón eterno al principio de cada piso. No está mal. Pero ya a estas alturas igual no me renta tanto, ¿no? Lo he vuelto a hacer al revés. Tengo que tirarlo y luego pulsar el botón. ¡Ah! Me explotan. No me respetan. ¡Joder! Lo de dodgear a veces no es fácil, chicos. Espero que seáis conscientes de eso. Ahí va.
esto. Buena, Herier. ¿Quién queda? Ah. Vámonos. Vale, dame esto. Colega, una caja. Pues bueno, algo es algo. El corazón de Isaac. ¡Eh! Me pica la mano. Un momentito. Vale. No podía hacer nada. Bobo. ¡Coño! Eso no lo esperaba, ¿eh? A Thane y Necronomicon. Nada, no valen para nada, tío. Bueno, el Azane no es malo, ¿eh? Cuando recibes daño, haces el efecto de... Lo directo, ¿vale? Haces el efecto de Mouth the Void. Y puedes sacar, pues, esos corazones negros. Está muy bien. No me parece un ítem God Tier, porque no es algo que tú puedas controlar. De hecho, es algo que tienes que evitar, recibir daño. Pero, oye, si te lo dan gratis por alguna razón... No está mal. Mira, dispara guadañas, el bobo ese. Cáncer bebé. Menos 8. ¿Esto qué es? Una carta especial de estas de que... Ah, vale. Esto está muy rico, ¿eh? El carboncillo. La bombilla no. Bueno, la bombilla sí. Realmente. Porque la bombilla en Gridier la utilizaré. O sea, utilizaré mi activa y ya está. No puedo moverme con el tío este, loco. No me deja moverme, ¿eh? Oye, qué fumada es esta, loco, de enemigos. Bueno, igual... Igual esto es una fiesta bastante grosera, ¿eh? Un poco obsceno, ¿no? Todo esto. Joder, un poco obsceno esta... Qué barbaridad. Voy a llevarme esto. Joder, quería, chico. Eres muy pesado, ¿eh? Joder, más bichos. Qué pesado eres. Te juro que las lenguas estas de piedra son un poco a veces injustillas. Vale, acabo de perder el pacto, creo. Lo acabo de perder. Vale, soy bastante imbécil. Lo acabo de perder, soy bastante imbécil. ¿Me podré pasar con la vida que tengo? ¿Qué cojones? Buenas, Herier. Vale, pues esto lo utilizaremos aquí. Y para adelante, ¿no? ¿Tengo 20 de daño? ¿Qué cojones? ¡Joder! De verdad, ¿cómo me cabrea esto, tío? El no poder ver lo que viene hacia mí.
Seré el único, supongo, al que le molesta eso. Soy el único que le molesta, de verdad. Bueno. Tío, te lo juro, a mí este boss se me parece a Donald Trump. Te lo juro, ¿eh? Ultra Greedier a mí se me parece a Donald Trump. Uf. Le empujo, ¿verdad? Sí. Yo creo que le puedo ganar, si tengo paciencia. Dios, qué rápido se rompen. Joder, ha ido directo a mí. Venga, Greedier. Ya basta. Venga, segunda fase. Me quedan... bueno, 5 hits. Tengo que tener cuidado con las lenguas de piedra. Vale, cuidado con eso. Con las bombas, no le veo, tío. Cuidado, vale. No, cuidado. El cupón de descuento. Bastante útil, la verdad. Te lo juro, las putas lenguas de... ¡me cago en Dios! Perdón, chicos. Voy a intentar concentrarme, ¿vale? Aunque auguro un desenlace bastante dramático. Cuidado, los láseres. No, no. Cuidado. ¡Quita! Me acabo de quedar en medio corazón, ¿eh? Me lo he pasado. Meconium. Hive baby. Me he quedado en medio corazón. Ay, Dios mío, chaval. Es que yo este boss lo vivo, Este boss lo vivo, os lo juro. Lo vivo porque me cabrea mucho. Me parece tan injusto el puto Greedier. Vale, me queda Samson, Azazel y Lázaro ya, ¿no? Chicos,
Uf, dos Gridier menos. Let's go. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Chaito.